Oakland Pelicanos. Oakland, mira a mí, Oklahoma y los Pelicanos. Sí, eso, Oklahoma debe ganar esa serie sin problema, y más que Zion Williamson está lesionado. Franco. Correcto, yo me voy con Oklahoma también, estoy de acuerdo. Los Clippers contra Dallas. Sí, los Clippers han tenido sus dificultades, están en una buena posición. A mí me gustaría personalmente que los Mavericks ganaran. El Mavericks ganen en este... Pero no me interrumpa porque me voy. Que los Mavericks ganen esto con, ¿verdad?, la inclusión de Kyrie Irving en una temporada completa combinado con Luka Doncic. Franco, dígame usted. Yo pienso que Luka Doncic, yo no sé por qué, cada vez siempre que juega contra los Clippers como que se crece y se va como que super, se convierte en un superhumano. Así que yo me voy con Dallas. O con Dallas. Lakers y Denver. Denver all the way. ¿Y tú? Sin problema. Mano, mi corazón está con los Lakers, pero es que tengo que... ¿Y los chavos? Los chavos los pongo con Denver. Sí, no quiere perder un peso ahí. Minnesota y Phoenix. Ya Minnesota ganó su juego 120-95 a Phoenix y creo que va a ser la tendencia. No veo muchas posibilidades. Phoenix ha tenido muchos problemas de lesiones, cohesión de grupos, entre otros problemas internos que tienen. Minnesota tiene un equipo joven y un equipo con Anthony Edwards. Este equipo luce bastante peligroso. Todo. Vamos para la conferencia del Este. Lu, la próxima foto, ahí está. Boston y Miami. Sí, ahí Boston debería... es una serie que posiblemente los Heat puedan ganar un juego, pero no le veo posibilidad. No, si Jimmy Butler está difícil. Con Jimmy Butler se les daba a Miami. Sí, pero está reforzado por Cinque, está jugando una buena temporada, y Holloway con integración de juego y le da otro nivel al equipo. Y tú vas a Celtics, Cleveland contra Orlando, yo voy a Cleveland, que tú. Sí, Cleveland también, los Magic han jugado una gran temporada, pero ya su primera victoria 97-83 hace unas horas. Franco. Y yo me voy con Cleveland, tiene más experiencia. Knicks, Philly. Sí, ahí todo depende de cómo Joel Embiid esté jugando la serie. Entiendo, los Knicks están jugando su mejor baloncesto. Sin contar con Julius Randle y contar con jugadores importantes, los Knicks están jugando su mejor juego en más de 10 años. ¿Y Franco? Yo voy con Filadelfia. Yo voy con Filadelfia también. Y los Bucks, que están lesionados, dan contra los Pacers. Los Pacers digo que tienen oportunidad de ganar a los Bucks. ¿Ustedes qué piensan? Yo entiendo también, Giannis tiene problemas de lesión. Entiendo que hay una gran posibilidad que Indiana pueda lograr pasar a la serie. No, Franco, dígame. ¿Sabes qué? Yo me voy con Milwaukee porque es lo que... ¿Con tu lesión? Sí, es lo que te dije ayer, los equipos se crecen. Cuando no está su mejor jugador, se crecen y yo creo que se van a crecer. Bueno. Lo que es Damian Lillard, Chris Middleton, todas tus piezas se van a crecer. Tenemos esto grabado, vamos a poner esto. Pacers se reforzaron con Pascal Siakam y Haliburton está jugando una tremenda temporada. Sí. Esperemos a ver. Ahí tenemos la grabación. La apuesta la ponen, van para adelante, así que nos vamos a una pausa comercial y regresamos al último segmento. Aquí estamos en la cancha. Por WIPR Televisión.